Ajá, estabas encerrado con él. ¿Acaso soy tonto? ¿Qué crees, que no sé lo que estabas haciendo? Ya se fue, no tiene importancia. Tú eres mía. Tú no tienes que estar buscando otros hombres. Pues si no, dime pues, y me voy. No seas celoso, mi amor, eso envejece. Mira, deja tu sarcasmo de lado, que conmigo no va eso. O sea, es que me tienes hasta aquí, se terminó. Este David. Uy, quédate, ustedes hacen linda pareja. Ópele. Mira, ya sé, para calmarnos un poco yo invito los tragos. Leo, pida disculpas siquiera, niña. Ya, mi amor, yo solo te amo a ti, tú eres mi gay macho preferido. Una discoteca alternativa en Machala, provincia del Oro, se había convertido en el sitio más visitado del momento. Acudían personas de diferentes clases sociales, pero conforme adquirió éxito, también obtuvo mala fama, cuando un doble crimen pasional entre homosexuales empañó el centro de diversión. Esta noche, conozco un archivo del destino. Bienvenidos. Pero que ve mis ojos. Pero si es un papazote. Amiga, usted sí que es exagerada. Tremendo hombre, tremendo cuerpazo. Me gusta. Ahora lo sigo, ya vas a ver. ¿Te quedas loca? Oye, si te agarran te destrozan. Camina, mueve esa nalga. Gracias. Sírvete. Gracias. Mi amor, dime que sí vamos a ir a la fiesta de Patricia el día sábado. Mi amor, ¿cómo me voy a negar? Vamos a bailar, vamos a disfrutar, pero con una condición. ¿Qué condición? Un piquito suyo. Disculpen la interrupción. Este es un lugar exclusivo para caballeros. Con esta invitación entras gratis. Mi amor, no sea curiosa. Esas cosas no leen las señoritas. Pero yo quiero ver qué es. No, mi amor, no existe. Esas cosas no leen las señoritas. Mi amor, es que ese tipo me pareció muy raro. Mi amor, en el mundo y de todo. Además, no somos quien para juzgarlo. Vean lo que vive su vida. ¿Qué hay, loco? ¿Qué es? Soy hermano. ¿Qué hay, hermano? Oye, David, ¿tú qué haces con ese tipo de gente? Che, hermano, tranquilo, ¿que eres mi mamá o que estás de sapo? Oye, ñaño, todo Machala sabe que ese man es gay. Mira, ¿sabes qué, loco? El que anda con ese tipo de gente se vuelve igual a ellos. Ya, hermano, no estén jodiendo, pues, hermano. Mira, yo soy bien hombre, de eso no tengo duda, hermano. ¿Cuál es el problema? Oye, somos tus amigos, solamente queremos aconsejarte, nada más. Ya, está bien. Mira, tranquilo, lo que pasa es que el man es cliente del taller donde yo trabajo. Yo salía y él se ofreció a traerme, eso es todo. Además, yo puedo andar con quien sea. No me va a afectar, tranquilo. Pero, loco, como pana te digo, no andes con esos homosexuales porque yo los odio, loco. Ya, loco, tranquilo, o sea que olvidémonos del tema. Vámonos al colegio, hermano. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Esta noche no hay atención, pero mañana sí. Bueno, entonces regreso mañana. Chao.
Espera. Estamos decorando porque mañana elegimos a la reina de la noche. Viene mucha gente de Machala importante. Muy reconocida. Te invito a un trago. Seguro. Leo. Tenemos que terminar esto, mujer. Solo 5 minutos. Me bastan para hacer lo que tengo que hacer. Sí. El hecho de que un varón aparentemente heterosexual que tiene su novia, que tiene su enamorada, se empiece a interesar por otro ser humano de su propio sexo, inicialmente podría entenderse por interés de tipo económico. Estos varones, ellos se sienten claramente identificados como varones, pero que para obtener provecho económico no les importa mantener relaciones sexuales y ellos no se autotitulan como homosexuales. Ese es un grupo o un estereotipo especial, que mientras él no llegue a tener una relación pasiva, o sea, mientras él haga de activo, él se considera como un heterosexual que está sacándole el dinero a un homosexual. David cambió por completo de la noche a la mañana. De una hermosa novia pasó a otra preferencia sexual y frecuentaba la famosa discoteca. Los comentarios en la ciudad no se hacían esperar sobre la nueva relación. Una pausa y más de esta historia. ¿Qué te parece? Esta es la camisa, el color perfecto para ti. Date vuelta. Qué lindo trasero tienes. Oye, no quiero que nadie se entere, no me digas así. Amor, tú me enloqueces. Ya te dije. Estas 4 camisas, los zapatos que están aquí, los demás allá también. Sí. Ah, y la camisa que tiene puesta el chico. Ok. Leo, la verdad que la ropa que me has comprado es muy cara. Gracias. No te preocupes, me pagan bien. Soy asesor financiero de un gay muy poderoso. ¿Qué? ¿También sales con él? No, él es como yo. Pan con pan no van. Mucho cuidado, flaquita. Que bien coqueta te vi con el tipo ese de la boutique. ¿Celosa, mi amor? David, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas trabajando. Corazón, recién salí de caminar. ¿Qué haces con ese tipo? Recién lo acabo de ver. Solo me saludó, eso es todo. Perdón, me voy. Mucho gusto, entendí. Contéstame, ¿qué haces con ese tipo aquí? Me lo acabo de encontrar, nada más, eso es todo. Por favor. ¿Y esto? ¿Te compraste esto, David? ¡Esto es muy caro! No, mira. Esto es ropa del dueño del taller que me pidió que se la pase recogiendo. Esta ropa es muy cara y tú sabes que a duras penas me alcanza lo que gano el taller para pagar el colegio. No te creo, no te creo. David, yo no quiero volverte a ver con ese tipo nunca más. Prométemelo. Amorcito, por favor, te lo prometo. Pero no vayas a pensar cosas que no son, corazón. Por favor, mi amor, no te pongas así. Lo único que yo hago... pensar en ti, nada Hola, Leo. Hola. ¿Te conozco? No creo. Leo, comprendo, por favor. Tú sabes que mi vida es diferente a la tuya. No. No quiero comprenderte. Solo los homosexuales, las locas, los gays, como nos dicen. Tenemos que comprender a todo el mundo. Nos discriminan, nos desplazan. ¿Y cuándo el mundo nos va a entender a nosotras? No, chico, sigue tu camino. No quiero verte más. ¿Seguro crees que me vaya? Por favor. Por favor. Está bien, la última vez. Gracias. Mira, salen las reinas. Drag queens.
Cuando son personas jóvenes, es posible que su misma inmadurez los lleve de forma paulatina a involucrarse de forma sentimental, de forma afectiva. O sea, ya no solo por el interés económico que pudo darse inicialmente, sino que de forma paulatina se va encariñando y se genera ya un enamoramiento. Ya no es una cuestión puramente biológica o de interés económico, sino surge un verdadero nexo afectivo y una confusión, porque a veces siguen queriendo pues, a su enamorada, ¿no? De una manera diferente, pero simultáneamente mantienen este vínculo paralelo con una persona de su propio sexo. O definitivamente renuncian o rechazan o dejan a su novia oficial, a su enamorada, y se dedican plenamente a este mundo ya de una relación claramente homosexual. La relación sentimental de la pareja alternativa avanzaba. David dejó a su novia y visitaba cada vez más el centro nocturno, en donde una escena de celos traerá graves consecuencias. Se acabó el trago, voy a ver. Hace tiempo que no te veía. Hace tiempo que no venías, que tu tío el político no te dejaba salir. ¿Estás borracha o es tu hobby hablar estupideces? Te espero. Mi amor, ya vengo, voy al baño. ¿Quieres el mismo servicio de siempre o quieres innovar? Lo mismo de siempre, pero como tú lo sabes hacer. Es ambicioso. A veces estos nexos afectivos, ¿no? Por la inmadurez de las personas y por las circunstancias y el contexto de los celos que se produce entre ellos y cuando hay la facilidad o las circunstancias, como pueden ser el efecto del alcohol, el efecto de drogas y también la disponibilidad de armas, fácilmente estas circunstancias que no hubieran sido más allá que una pelea, una discusión, unos golpes a nivel físico, terminan pues en asesinatos por la facilidad de estas otras circunstancias y por la inmadurez también que rodea a los personajes. Todos conocemos que los grupos gay o grupos homosexuales existen un sinnúmero de factores que van a hacer que diversas ítems como son el estigma, la discriminación, la falta de aceptación por parte de la ciudadanía, los vuelve con cierto tipo de conductas muy especiales, ¿ya? Por eso es de que la falta de aceptación por parte de la población, de política sanitaria, de falta de derechos, de aceptación de la iglesia,
ha llevado a que en otras partes este tema salga a la luz pública y se converse para tratar de buscar un mecanismo, el cual debe de ser individualizado para cada país, para cada sociedad. No podemos hacer lo que pasa en los Estados Unidos, aplicarlo a nuestro país, ni lo que pasa en otras ciudades. Es un tema que tenemos que sacarlo a la luz y tenemos que sentarnos a conversar. Pasa, no hagas escándalo. ¡Imbécil! ¡Leo es mía! Tranquilo. Tú no sabes quién soy yo y tú no sabes quién es mi familia. ¡Por tu empleo, tu familia! Quiero volverte a ver por aquí. ¡Madre mierda! ¡Lárgate! Ajá, estabas encerrado con él. ¿Acaso soy tonto? ¿Qué crees? ¿Que no sé lo que estabas haciendo? Ya se fue, no tiene importancia. ¡Tú eres mía! Tú no tenías que estar buscando otros hombres. O si no, dime pues, y me voy. No seas celoso, mi amor. Eso envejece. Mira, deja tu sarcasmo de lado, que conmigo no va eso. O sea, es que me tienes hasta aquí. Se terminó. Este David. Uy, quédate. Ustedes hacen linda pareja. No peleen. Mira, ya sé. Para calmarnos un poco, yo invito los tragos. Leo, pida disculpas siquiera, niña. Ya, mi amor. Yo solo te amo a ti. Tú eres mi gay macho preferido. Tranquilo, Fabricio. Tranquilo. Deja pegarme ahora, pues, cachero de mierda. ¡Fabricio, no! No es que siempre se están dando estos casos solo en homosexuales, también se datan entre la gente heterosexual, los crímenes pasionales, ¿no? Estamos viendo tanta violencia contra la mujer, mujeres que en su hogar, un hogar normal de parejas heterosexuales, está viendo mucho la violencia. Y en este contexto del mundo homosexual, tal vez aparentemente asoma como unos crímenes en mayor porcentaje por lo dramático de los hechos, por la trascendencia que llegan a tener este tipo de eventos. Ahora se sabe directamente que fulano murió porque lo mató otra pareja, su expareja o su compañero homosexual. Antes simplemente eran crímenes que no trascendían, se tapaba, se ocultaba porque era algo tan vergonzoso que de alguna manera la familia y la sociedad misma no aceptaba este tipo de vínculos, ¿no? En cambio, en la actualidad, como que hay más tolerancia para el tema. Yo personalmente creo que no tiene que ver exclusivamente con lo que sean grupos homosexuales o no, ¿no? Yo creo que la crisis moral que atraviesa el país en los últimos años tiene que ver mucho en esto, ¿no? La crisis económica, la pérdida de valores, la desunión familiar, las migraciones, el crecimiento de hogares fraccionados porque no hay padres y madres. O sea, yo creo que es multifactorial. O sea, no solamente diría que sería en grupos homosexuales, si bien es cierto, probablemente tiene mayor connotación cuando este tipo de sucesos pasan a nivel de estos grupos, ¿no? Pero personalmente yo creo que es una enfermedad a nivel de la sociedad. En general, estos triángulos amorosos tienden a terminar mal, aunque no necesariamente con un acto de violencia y de muerte tan dramática, ¿no? Pero sí vemos las complicaciones de tipo psicológico que se generan los implicados. O sea, no hay triángulo feliz. La gente dice, no, pero fulano funciona bien, ¿no? Aparentemente, ¿no? Engañan al uno, hay una persona que no lo sabe, y cuando se enteran, o los tres tienen un claro conocimiento,
es muy complicado, ¿no?, poderse manejar bien estas relaciones. El amor mismo da para la renunciación y el amor es exclusivo y excluyente. Y uno necesita saberse que es tan importante para otro ser humano y de repente enterarse que eso no es así es muy doloroso y muy difícil de manejar. Después del doble asesinato, la discoteca cerró sus puertas. El hecho sangriento quedó allí, impune. Nadie quiere comentarlo. La infidelidad y los triángulos amorosos, desde cualquier ámbito, social y sexual, al final resultan más que peligrosos. Buenas noches.